Sí, el video de hace un año donde explicaba quiénes eran los Ghosts y cuál era su origen se volvió viral de la noche a la mañana. ¿Saben? Miren, yo creo que fue sinceramente porque apareció la referencia en Call of Duty Modern Warfare 2 y dentro de la comunidad hay mucha confusión porque todos piensan que el origen de los Ghosts de Call of Duty Ghosts es gracias a que se formaron en Modern Warfare 2. Es por ello que el día de hoy vamos a aclarar un poco eso y quiero que entiendan dos cosas primero antes de empezar el video. Los Ghosts de Call of Duty Modern Warfare 2 fueron un equipo que se formó para derrocar a la Shadow Company. Posteriormente a ello, no siguió. Eso es lo que dicta la historia. Y claramente muchos pueden estar confusos pensando, oh sí, pero ese es el origen de los Ghosts. Claramente no. Call of Duty Ghosts y Modern Warfare 2 están en universos distintos. Así que los Ghosts de uno no tienen nada que ver con los Ghosts de Modern Warfare. Logan es un personaje que no tiene nada que ver con Simon Ghost Riley. Y no, Simon Ghost Riley no es Keegan ni nada de eso. Sí, son teorías que forma la gente de alguna manera extraña. Y yo el origen ya lo he dicho. El juego como tal de Call of Duty Ghosts nos cuenta el origen de los Ghosts en ese universo. El cual es que un grupo de 60 soldados se tuvo que enfrentar a otro grupo de 500 soldados. Estos 60 soldados se vieron reducidos a 15, quienes posteriormente lucharon contra los 500 soldados y sí, aunque no lo crean, pudieron evacuar a toda la gente que había en el lugar. Sí, básicamente 15 le ganaron a 500. ¿Por qué se llaman Ghost? Porque los 500 soldados o los enemigos relataron que se vieron como fantasmas, pues pensaron que todos estaban muertos tirados en el piso, pero no. Los 15 soldados que quedaban se cubrieron con sangre, prácticamente todas las vísceras que quedan de sus aliados bajo ellas para camuflarse, y terminaron espantando a los otros 500 soldados. Se trataba de otros tiempos, otro enemigo. Enviaron a 60 hombres de unidades de élite a hacer frente a una fuerza de 500 enemigos. Su objetivo, obligar al enemigo a retirarse de un hospital civil y mantener con vida a sus ocupantes. Defendieron su posición durante 3 días. El enemigo era demasiado numeroso. Los 60 quedaron reducidos a 15. No sobrevivirían otra noche, y el enemigo lo sabía. Al abrigo de la oscuridad, evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera a la cabeza. Los demás regresaron a las líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos. Mientras esperaban, la sangre de los muertos se vertía sobre ellos. La sangre se les pegó a la piel como un sudario, cambiándolos, ungiéndolos. Cuando se acercó el enemigo, los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto. Eran como cazadores a los que no se podía ver. Usaban sigilo del que sus enemigos no se podían defender. Cuando se les agotó la munición, usaron cuchillos. Cuando los cuchillos se quedaron sin filo, usaron las manos. Cuando todo terminó, no quedaba más que un enemigo con vida. Lo encontraron en el desierto vagando sin rumbo, traumatizado. Advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible que solo podía describirse como sobrenatural. Los llamaron Ghosts. Ese es el origen de los Ghosts originalmente. También se les llama Ghost como tal por el sigilo que requiere sus misiones. Son más especialistas en entrar e infiltrarse que ir directamente al campo de batalla, y además por supuesto por su característica máscara o pintura que llevan en el juego, cada uno claramente con su respectiva máscara o su respectiva pintura. Ahora, ¿este Call of Duty Ghost tiene que ver algo con Simon Ghost Riley? En historia, nada. En origen, nada. Pero sí tiene que ver con una cosa. ¿En qué se basaron para crear el juego? Como Ghost fue tan querido en Modern Warfare 2 de 2009, pues Activision vio bastante potencial en ese ámbito. Y dijeron, muy bien, vamos a crear un juego basado en lo que podría ser crear un escuadrón, pero que use máscaras así como lo usó Ghost en 2009. ¿Y tuvo resultado? Pues sí. Ghost vendió bastante, de hecho al principio los trailers no era tan mal recibido. La campaña está God, sinceramente, bastante buena, a mí me gusta mucho. No tanto así como para que sea mi favorita, pero me gusta bastante. Y bueno, el multijugador es una basura y los modo alienígena está bastante bien también. Y bueno, si pasamos al lado de Modern Warfare 2 de 2022, el origen de los Ghosts simplemente es porque de repente los mexicanos, las fuerzas aliadas mexicanas con la 141 se unieron y dijeron, bueno, ocupemos todos máscaras para vernos cool. Y para hacer una referencia a este juego. Sí, básicamente eso es, no hay ninguna relación de historia, ni que Logan después se unió a ese equipo, no. Logan no tiene nada que ver con Modern Warfare y Simon Ghost Riley no tiene nada que ver con Call of Duty Ghost. Son simplemente referencias que hay de un juego a otro. Nada más que eso. No hay ninguna conexión de historia y hasta el momento Activision no ha confirmado que pueda realmente existir una conexión de verdad. Pero bueno, era para que quedara claro y bueno, ese es realmente el verdadero origen de los Ghosts, pero mucho más resumido que el video que hice hace un año. Así que si te termina gustando, pues puedes suscribirte al canal, activar la campanita y darle un buen like al video.
Así me ayudarías un montonazo a seguir subiendo contenido de calidad para el canal. Y bueno, gente, ya sin nada más que decir realmente, muchas gracias a todos. Síganme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Y por supuesto también síganme en mi Twitch, que estaremos haciendo directos muy pronto. Y ahora sí, sin nada más que decir, soy Max y nos estaremos viendo en algún momento de este año, esta semana, no sé. Sígueme para más. Y adiós.